Abrir la palabra de Dios en Hechos 1, del 1 al 11. So we're going to open the Word of God in Acts chapter 1, verses 1 to 11. Vamos a orar pidiendo la presencia del Señor. We're going to pray asking God for His presence. Padre maravilloso, te pedimos que nos uses ahora para exponer tu palabra. God, use us to expose your Word right now. Te pedimos, Señor, de que, Señor, nos unjas con ese don que has dado a los hombres, a las mujeres, para predicar tu palabra. God, give us that anointing that you poured out on your men and women to preach your word today. Señor, que cuando hoy predicamos, Señor, que nuestro espíritu dentro de nosotros sea renovado. So we pray, Lord, that today our spirit is renewed. Que nuestro corazón sea renovado. That our heart be renewed. Que nuestra entrega, nuestro sacrificio sea renovado. That our devotion and our surrender be renewed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Entonces leemos en Hechos capítulo 1. Vamos a estar estudiando del 1 al 11. So we're going to read Acts chapter 1, verses 1 to 11. Y leemos la primera parte del 1 al 6. And we read the first part, 1 through 6. Del 1 al 5, más bien. 1 through 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. In my former book, Theophilus, I wrote about all the things that Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating... Hasta el 3 ahí. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de dentro de no muchos días. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Como ustedes saben, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, y usted vio a muchos vestidos de rojo. And as you know, today is Pentecost, so you may have noticed that we're all wearing a little red today. Y eso simboliza que la iglesia está celebrando ese día de Pentecostés. And that symbolizes that we are partying with Pentecost today. Pero en realidad nosotros debemos estar llenos de rojo por dentro todos los días. But the truth is, we better be burning red inside every single day. Tenemos que estar llenos del fuego del Espíritu Santo rebosando en nosotros. We need to be full of the Holy Spirit, the fire of God overflowing in us every day. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, pues el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. And when we receive Jesus, the Holy Spirit already abides in us. Y empieza a ayudarnos a madurar poco a poco, a ir caminando, ir creciendo en la santidad. And the Holy Spirit helps us to mature and helps us to walk in holiness. Pero a veces llega un tiempo en nuestra vida cristiana como que nos conformamos. But sometimes there comes a moment in our walk where we feel like we could just conform. Y no sabemos cómo llegar a hacer la voluntad de Dios. And we don't know how to go to do the will of God. El Señor nos está llamando que salgamos de estas cuatro paredes. But God is calling us to bust out of these four walls. El Señor nos está llamando siempre: vayan y conquisten la comunidad. God is saying, go and conquer the community. Y la iglesia obedece eso en tiempos, en estaciones. And we obey that, but we obey it in seasons. Hay estaciones de la iglesia donde esos tiempos, por ejemplo, decir años de los 70, de los 80, la iglesia estaba llena. So we say, you know, in the years in the 70s and the 80s, the churches were full.
Cuando llegué aquí a esta iglesia en el 90, la iglesia estaba llena. When I came to the church in the 90s, when I came to Christ, the church was full. La iglesia estaba llena de familias jóvenes. The church was full of young families. Pero algo nos pasó. But something happened. No salimos a obedecer. We were not obedient. Nos conformamos. We became conformed. Todo está bien. Everything's fine. Yo estoy salvo. I'm saved. Yo soy salvo. I'm always saved. Tú eres salvo. You're saved. El Señor es el que llama. God will bring the lost. Yo no tengo que salir a buscar la gente. I don't have to go out and seek people. No es así. Vamos a entender que es diferente. We're going to find out today that it's not like that. El Señor necesita mi cooperación. God needs my cooperation. Y para yo poder ir a obedecerle. And I need to be able to go and obey. Tengo que estar pidiéndole todos los días. I need to ask him every day. Lléname de tu fuego, Señor. Fill me with your fire. Hoy estamos celebrando Pentecostés. So today we're celebrating Pentecost. El día del derramamiento del Espíritu Santo. The day of the outpouring of the Holy Spirit. Sobre la naciente iglesia. En el libro de Hechos. Over the beginning church in the book of Acts. Vamos a estudiar unas fases que están acá en este pasaje. So we're going to read some bases here that we find in the Word of God. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña de cómo obedecer. How the Lord teaches us to obey. Cómo vamos a llegar a cumplir su visión y su plan, su propósito en nuestras vidas. How we're going to be able to reach His plan in our lives. Vamos a pedirle a Dios que estos principios nos marquen. So we're going to ask God, Lord, may these steps guide me. Que me ayuden a encontrar el crecimiento y la madurez al conocimiento claro de mi Señor Jesucristo. Help these points to bring me closer to the knowledge and the revelation of Jesus Christ. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelen en toda plenitud a nuestras vidas. That the Father, Son and Holy Spirit can be revealed in their fullness in our lives. La primera fase fue recordarles nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo fue recordar las promesas escritas. So the first phase that we see is that Jesus reminds them of the written promises. Jesucristo, después de la resurrección, se le presentó durante 40 días a sus discípulos. Jesus, in that moment after the resurrection, he appeared to his disciples over a period of 40 days. Es muy interesante. Jesús ya había resucitado. Él ya cumplió su propósito aquí en la tierra. Él ya podía tener acceso, entrada al trono de gloria en los cielos. Jesus was resurrected. He was alive. He fulfilled his mission. He could have just gone to heaven and that had been the end of the story. Pero él siguió apareciendo a los discípulos por 40 días más. But for 40 more days he kept showing up and appearing to the disciples. Su misión en la cruz había sido cumplida. His mission on the cross had been fulfilled. El verbo siempre había merecido la gloria y la honra. The verb already was given all the glory and all the honor. Pero él se había humillado y se había hecho carne como uno de nosotros. But he humbled himself and he became like one of us. Pero ahora él ya había sido levantado de entre los muertos y tenía su nueva naturaleza gloriosa. And now he was risen from the grave and he was given a new nature. Siempre tenemos que estar dándole gracias a gloria al verbo de todas las formas que nosotros podamos imaginar. We need to be giving the word made flesh all the glory and all the honor. Si tú no le das la gloria al Señor, debes aprender a hacerlo todos los días. If you have not learned to give God glory, you need to start learning to give him glory every day. Y eso es lo que nuestro Dios Padre siempre está tratando de hacer, darle gloria a su Hijo. And that is what Jesus is doing. And God, they're working together to give glory to each other. Pero él tenía que pasar todavía 40 días más revelándose a sus discípulos. But Jesus needed to spend 40 more days here on earth revealing ¿Qué himself. ¿Qué hizo el Señor en esos 40 días? So what did Jesus do in those 40 days? Instruir a sus discípulos. He instructed his disciples. Enseñándole lo que había de venir. He taught them what was to come. Él pasó tiempo con ellos comiendo pescado. He spent time with them eating fish. Tengo este nuevo cuerpo, esta nueva naturaleza que está transformada, glorificada. I have this new body, I have this new nature that has been transformed. Pero yo puedo comer pescado con ustedes. But I can still share some fish with you. Nuestro Dios es real. God is real. Nuestro Jesús es real. Jesus is real. Él quiere acercarte a ti. And he wants to draw close él no, to you. Él no solamente quiere que lo mires como el gran Dios poderoso sentado en la gloria que tú no te puedes acercar a él. He doesn't want you to feel that he's so distant that you cannot go you can't get close to him. Convertimos la religión como algo de que venimos a la iglesia pero no sé dónde está Dios. Venimos a cumplir un ritual solamente. But where is
God. You know, we might feel that we just come to fulfill a ritual. Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo está allí. Él quiere comer contigo. Jesus is real and he wants to eat with you. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y comeré con él y cenaré. See, I am at the door and I am knocking. Whoever hears my voice and follows me, I will go with them and eat. Él se quedó esos 40 días entonces para todavía darse a conocer aún más en su naturaleza glorificada. So he stuck around for 40 days to reveal himself in his new body, in his new nature. Él se quedó para revelarse a los discípulos y específicamente a Tomás cuando le dijo, ven y mete tu mano en mi costado y mete tus dedos en mis palmas y cree. He stayed around so that he could witness to doubtful people like Thomas and say, put your hand in my side, put your fingers through my wounds. Era necesario que él se quedase para disipar todas dudas de nuestra mente. It was necessary for him to stay so that he could eradicate all doubt that was still lingering. Él se quedó 40 días más para restaurar a Pedro. He stayed 40 more days to restore Peter. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros de que hemos abandonado a Jesús? How many times have we felt, wow, Jesus, I really let you down this Pero time. Él se quedó para decirle a Pedro, cuida mis ovejas. But Jesus stayed around so that he could tell Peter, watch my sheep. Él no está mirando nuestros pecados. He's not looking at our sin. Él no está mirando nuestro pasado. He's not looking at our past. Él te comprende y él sabe que hay dentro de tu corazón. He knows you and loves you and understands what's going on in your heart. Y él sabe que tú tienes un propósito grande para alcanzar ese propósito del Señor. And he sees that purpose in you that he wants to reach in you. Él se quedó entonces para restaurar a Pedro. He stayed so that he could restore Peter. Él se quedó para restaurarte a ti. And he stayed so that he could restore you. Créele al Señor. Believe the Lord. Ahora los creyentes debían pasar una siguiente fase muy importante. So now the believers needed to go on to phase two. Aprender a depender del Espíritu Santo. They needed to learn how to depend on the Holy Spirit. ¿Cómo vamos a hacer cuando todo parezca oscuro, cuando tenemos dudas, cuando no oímos la voz de Dios? What are we going to do when everything feels dark and we feel like we can't hear the voice of God? Recuerda las promesas que están escritas. Remember the written promises. Recuerda las palabras del Señor. Remember the words of the Lord. Vamos a leer de nuevo ese pasaje. So let's keep reading this passage. Desde el verso 4. From verse 4. Four. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. On one occasion, while he was eating with them, he said to them, Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Es necesario obedecer las órdenes, el mandato del Señor. It is necessary to obey God's commands. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. He told them, don't leave Jerusalem. Ah, no, Señor, yo, ¿por qué en Jerusalén? Tú lo puedes hacer en Belén. Well, God, why do I have to go to Jerusalem? You could do it in Bethlehem. No es así. El Señor dijo, en Jerusalén y ahí me tengo que quedar. That's not how it goes. If God said Jerusalem, that's where I need to show up. El ser humano es así. And as humans, we're like that. Queremos a nuestra manera. We want things our way. Pero para servir al Padre, tenemos que hacer a la manera del Padre But Santo. But if we want to serve the Father, we need to learn how to do things His way. Tenemos que amoldarnos, obedecer lo que Él quiere. We need to be able to mold ourselves to what He wants. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Because He knows what's best for us. Jesús le recuerda la promesa. And Jesus reminds them the promise. Lo enseñado por Juan el Bautista. What you've learned through John the Baptist. En Lucas 3:16. In Luke 3:16. Dijo, respondió Juan diciendo... Juan 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. It says,
John answered them, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, and the thongs whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ese siervo Juan el Bautista, el último profeta, the last prophet, John the Baptist, del Antiguo Testamento, in the Old Testament. Y el Señor le dijo, el que tuvo el ministerio más corto, he had the shortest ministry, tal vez 6 meses, maybe 6 months, pero dijo no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. But Jesus said that greater man there hasn't been than John the Baptist. Porque a él le tocó señalar al Mesías. Él es el Mesías. Because síganlo his job, a él. His job, he had one job, and it was to point to the Messiah. Y lo vemos aquí, un siervo humilde y sencillo. And we see it, a humble servant. Yo no soy digno de desatar el calzado, la correa de su calzado. I am not worthy to untie the straps of his sandals. El Espíritu Santo quiere hacer algo grande en nosotros. The Holy Spirit wants to do something so great in us. Pero tenemos que ser humildes y sencillos de corazón. But we need to be humble and humble of heart. Jamás podemos usar ese poder que Dios quiere darnos, esos dones que Dios quiere darnos para fines egoístas. We could never, ever, ever use the gifts that God has given us for selfish ambition. O para compararme con la otra persona, yo tengo otro don mejor que ese don. We can never compare, say, oh, my gift is better than that person's. Esta otra iglesia se manifiesta el Espíritu Santo de otra forma. Oh, nosotros somos superiores. Oh, our church manifests their gifts this way. We're better than that church. No es así, mis hermanos. It is not like that. El cuerpo del Señor es uno solo. The body of Christ, we are one. Todos los que están mirando hacia los cielos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. As we are all with eyes towards heaven, waiting for the coming again of Jesus. Caminando en santidad, buscando todos los días la santificación. Hazme mejor todos los días, Señor. Walking in holiness, pursuing holiness, and saying, Jesus, I want to be more like you. No te compares con nadie. Don't compare yourself to anyone. Hay crisis mundial en estos días. We have a worldwide crisis. Hay crisis de identidad. When it's an identity crisis. Los jóvenes y muchas personas, aún adultas, se están suicidando, se están matando. Young people and young adults at all ages. They're committing suicide. Algunos están retirando de la fe. People are walking away from faith. Porque hay crisis de identidad. Because there's an identity crisis. Porque la gente está poniendo los ojos en las personas. Because people are putting their eyes on other people. En los dones de esa persona. They're putting their eyes on the gifts of other people. Y cuando esa persona no me satisface porque no cumplió mis expectativas. And then when that person doesn't fulfill the requirements that I think should be met. Entonces la gente dice, ¿para qué servir entonces a Dios? Then people walk away and they say, what's the point? Estás poniendo los ojos mal. So that means that your eyes were not. Juan el Bautista dijo, detrás de mí yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno. Yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. So John the Baptist had it right. He was like, don't look at me. Look at the one who's coming after me. No ponga, I baptize no you with water. No ponga los ojos en mí. No ponga los ojos, ponlos en el Señor que viene, el Mesías, arriba de los cielos. Put your eyes on Jesus, on the Messiah, the one who is coming. Ahí está nuestra identidad. That is where our identity is. La ponemos en los hombres. We put it on men. La ponemos en las mujeres. We put it on women. La ponemos en los dones. We put it on gifts. Este gran hombre, esta gran mujer es profeta. Wow, this person's a prophet. Pero la palabra no se cumplió. But the word didn't fulfill. Entonces, ¿qué pasó? Dios, what happened? Tal vez Dios no existe. So maybe God's not real. Sí existe, mis hermanos. God is so real. La palabra de Dios lo prueba. The word of God no proves. No ponga los ojos en los hombres. Don't put your eyes pon on los men. Ojos en el de arriba, put que es nuestro Señor de señores. Jesus, el Cordero de Dios. The Lamb of God. Juan el Bautista dice, no soy digno ni de aún desatar la correa de su calzado. John the Baptist said, I can't even untie his straps. El Espíritu Santo es enviado para hacernos humildes y sencillos. The Holy Spirit came to make us humble. Si tienes el Espíritu Santo y lo has cultivado la relación, el trabajo del Espíritu Santo es hacernos humildes y sencillos. If you're allowing the work of the Holy Spirit in your heart, then you're going to start feeling humble and you have a soft heart. Es esperar en él, Señor, tú harás la voluntad tuya. It's waiting in him and saying, Lord, you will do your will. Guárdate entonces de mal usar el poder de Dios. So don't misuse the power of God. El Espíritu Santo y su poder transformador es algo muy preciado dentro de nosotros. The Holy Spirit is something that is so valuable inside of us.
nos transforma y nos llena de sus dones, de su, del fruto del Espíritu. It transforms us and it fills us with the power, the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. All the fruit of the Spirit, joy, love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar la promesa de la venida del Espíritu Santo. And in the Old Testament we can find this promise of the Holy Spirit. Vamos a ir a Joel 2:28. So we're going to go to Joel 2:28. Y dice la palabra del Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy, your old men will dream dreams, even young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Otra vez, identidad y propósito. Identity and purpose. El enemigo quiere atacar tu mente para decirte no sirves. The enemy wants to attack your mind to make you feel like that you can't serve. Eres muy joven. You're too little. Al otro le dice eres muy viejo. And to the other person they'll say you're too old. A la otra le dice no tienes el shape, no tienes la figura para servirle a Dios. And another one will say, well, you don't have the shape to kind of serve God. No es así. It is not like el enemigo quiere atacar nuestra identidad. The enemy wants to attack our identity. Para hacerme sentir de que no valgo. To make me feel like I'm not worth que it. No tengo lo suficiente para servir a Dios. To make me feel like I don't have enough to serve El Señor God. No mira lo que está afuera. But God doesn't look at what's on the outside. Él mira lo que hay dentro de ti. He looks at what is inside. Y él te dice you. Que en los últimos tiempos él derramará de su Santo Espíritu. And he's looking at you and saying, I will pour out my spirit. Sobre toda carne over all flesh. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. And your sons and your daughters will prophesy. Vuestros ancianos soñarán sueños. Your old men will dream dreams. Y vuestros jóvenes verán visiones. And your young men will see visions. Tenemos un llamado que ir a cumplir. We have a calling that we need to fulfill. No tenemos excusa. We don't have an excuse. Me contaba mi hijita que en su clase había una persona adulta. In one of my seminary classes, there was a really old person. Y mientras muchos estaban pensando, tal vez ya es mi tiempo de ir pensando en mi retiro. And while other people at that age might be thinking, you know, about retirement. Esta persona dentro de las clases está que ya está retirado como doctor. He is about to retire as a doctor, as a family doctor. Y dice, ya a mi edad ya me he retirado. And he says, at my age, I'm thinking about retiring. Pero yo quiero prepararme para servir a mi Dios. But now I need to equip myself so that I can serve the kingdom. Quiero ir a plantar iglesias. I want to go plant churches. Wow. Wow. Qué tremendo. That is crazy. Qué hermoso. It's beautiful. No hay edad para que pongas excusa de que no le puedes servir a Dios. There is no age limit where you say, oh, God can't use me. Dios te puede usar. God can use no importa you. La edad que tú tengas. It doesn't matter how old you are. 65 años. 65. 75 años. 75. O tienes 10 que estás ahí escuchando, que estás sentado al lado de tu mamá y or tu papá. Or maybe you're 10 years old. You're sitting next to your mom and dad. Tal vez tienes 15. Maybe you're 15. Tal vez tienes 25. Maybe you're 25. No sé qué edad tienes. I have no idea how old you pero are. Pero Dios tiene un llamado but para God ti. But God has a calling for your life. Él te dice que Él ha enviado poder sobre toda carne. And he's saying, I have sent my spirit over all flesh. Y Él va a darte y Él va a estar allí al lado tuyo para llegar a cumplir ese propósito por el cual Dios te hizo. And he's going to go and he's going to fulfill the purpose over your life. Entonces la primera etapa es creerle a Dios sus promesas. So you need to believe
believe the promises of God. That's phase one. Entonces ya no tienes excusa para decir no tengo dirección. So no more excuses saying I don't have a direction. No sé para qué existo aquí en la tierra. I don't know why I exist here on earth. No puedo decir estoy cansado de la religión sin sentido. I can't say, oh, I'm tired of religion that just doesn't make sense. Porque Jesucristo no es una religión. Because Jesus is not a religion. Jesucristo es una relación íntima con el Espíritu Santo. Jesus is an intimate relationship with the Holy Spirit. Él te puede ayudar a conocer al Padre personalmente. He can help you know the Father personally. Entonces, si no lo conoces, pídele a Dios. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, pídele a Dios, quiero conocerte. If you don't know Jesus personally, then tell him, God, I want to know you more. El Señor vendrá inmediatamente a tu vida. And the Lord will come to si you. Si te arrodillas y le pides a Dios de verdad, de corazón, con un corazón contrito y humillado. He just is looking for a heart that is humble and contrite. Entonces el Señor jamás te echará fuera. And the Lord will never ever reject you. Pero qué tal si eres ya un cristiano. But what if you're already a Christian? Y estás en una etapa donde tú has perdido la brújula. When you're in a phase where you've lost the compass. Has perdido tu norte, no sabes para dónde vas. You feel like you've lost your north and you have no idea where to go. No sabes qué, cuál es el propósito de Dios para tu vida. You don't know what God's purpose is for your life. Pídele a Dios. Al Espíritu Santo, guíame y ponme en el camino correcto. So just ask God, God, what is my path? Put me on the right path. Pero ¿qué impide que esto pase? But what stops this from happening? Vamos a ir a la siguiente etapa. So we're going to go to phase three. Vamos a leer Hechos 1:6. So let's read Acts 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Acts 1:6-7 says, so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? And he said to them, it's not for you to know the times or the dates that the Father has set by his own authority. No nos distraigamos con cosas que no son de nuestra incumbencia. Don't be caught up in things that are not for our knowing. Que no nos toca saber que no son el tiempo ni las sazones. That's not our season and it is not ours to know yet. El Señor las dará a conocer a su tiempo. God will reveal them at their time. No te distraigas. Don't be distracted. Ejemplo, ahora estamos en medio de esta pandemia COVID-19. We're in the middle of this crazy pandemic, right? COVID-19. Ya estamos saliendo de ya casi completamos 3 meses en las casas. We're drawing up to 3 months being in our homes. Y por ahí empiezan a oír, abres la YouTube, abres la internet y empiezan a oír esas teorías de la conspiración. And you start opening YouTube and the internet and you're going to get all these crazy conspiracy theories. Que estos poderosos hombres multibillonarios se unieron para crear esta pandemia. Oh, the greatest and billionaires of the time have come together and created this virus. Porque ellos ya tienen el chip ready y nos van a obligar a ponerlo la vacuna y ahí nos van a inyectar el chip. Because they're making a vaccine for it and with the vaccine they're going to put a chip in all of us. Teorías de la conspiración. These are conspiracy theories. Diseñadas por el enemigo para distraernos. Designed by the enemy himself. Para que nos llenemos de miedo y de temor. To fill us with fear. Que si ese es el falso profeta. Is this the false prophet? Que si la bestia ya está funcionando en el mundo. Is the beast unleashed in the world? Hermanos, no se dejen distraer. Don't be distracted. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las que el Padre puso en su sola potestad. Jesus said, it is not for you to know the times or the dates that the Father has set by his own authority. Muchos van a traer estas conspiraciones traídos de su imaginación que vuela. People are going to build up even crazier conspiracy theories. No están basadas, all built up in their imagination. No están basadas en la palabra de Dios, en las
basadas bíblicamente. Which are not based biblically. La palabra de Dios nos explica cuándo va a venir el Señor. The word of God tells us directly how the Lord is going to come. Y además de eso, el Señor te dice, no os toca saber a vosotros las sazones de los tiempos. A su tiempo el Señor las dejará saber. And besides, Jesus is really clear, it's not for you to know. El Señor me ama. The Lord loves me. Él me llamó. He called me. Él me dejará saber si estoy en vida cuando Él viene. He will let me know if I'm alive when He's coming. Si yo me pongo a hacer cuentas de cuándo el Señor va a venir. If I start trying to make calculations of when He's going to come back. Nuestro Señor Jesucristo en la carne dijo, ni aún el Hijo del Hombre lo sabe. Jesus, when He was in the flesh, He said, I don't even know. Solamente ahora que Él ya está en su naturaleza como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora sí sabe. Now that He is glorified with the Father, Son, and Holy Spirit, now He knows. Pero Él no lo dejará saber. But He will let us know. No te preocupes. Don't worry. No te dejes cargar por todo eso. Don't let yourself be burdened by all this. Entonces esta fase es, no te dejes distraer. So this phase is, don't be distracted. Con la guía del Espíritu Santo, Él no nos dejará huérfanos. With the guidance of the Holy Spirit, He will not leave you orphaned. Y está la promesa de que Él siempre estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. And we have this promise that He will be with us till the very end of the age. Concéntrate y enfócate en lo que debemos hacer. So concentrate and be focused on the things that matter. La siguiente fase entonces es concéntrate y obedece lo que el Señor te ordena. So the next phase is concentrate and be focused on your assignment. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. It says, so you will receive power when the Holy Spirit comes on to you. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. And you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of all the earth. El Espíritu de Dios lo recibimos por diferentes razones. We receive the Holy Spirit for different reasons. La más importante es para conocer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. The most important is to reveal salvation of the Lord Jesus Christ. Luego aquí nos enseña que hay una operación que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Then there's like an operation that happens inside of us. Viene poder, pero recibiréis poder. We will receive power. Esa palabra poder viene de una raíz griega que significa dunamis. And this word power comes from a Greek root that's dunamis. Y dunamis viene, de ahí nace la palabra dinamo. And from there comes the word dynamite. Que produce energía. That produces energy. Es un generador de energía. It is an energy maker. Y les dice, recibiréis poder para ser testigos. And he's saying, you will receive power to be my witnesses. Y esa palabra testigo viene de otra palabra griega, una raíz que significa mártir. And that word witness comes from another Greek root that means to be a martyr. Mártir es estar dispuesto a morir por Cristo. Receiving power to be willing to die for Christ. Mire lo poderoso que recibo poder del Señor. So that's crazy. Look, I'm receiving power. Me da un llamado y tengo que estar dispuesto a morir por Cristo. I receive a calling and then I have to be willing to die for the cause. Eso me hace un cristiano muy peligroso. That makes me a very dangerous Christian. ¿Eres un cristiano peligroso? Are you dangerous? O eres un cristiano que cuando se dan cuenta de que eres cristiano te van a decir, ¿tú eres cristiano? Or when they find out that you're a Christian, they'll be like, nah, you're a Christian. Que no le vaya a pasar el que cuando llegó al cielo, llegó el día de que se fueron llamados todos a los cielos. Let it not be like that guy who was up in heaven, it was finally time for everyone to go up. Y le dice allá a uno, le dice, wait, we worked together 20 years and you never preach about Jesus. And se encontró con uno de sus compañeros de trabajo y le dice, espere un momentico, tú nunca me dijiste que conocías a Jesús. Si no hubiera sido porque el que limpiaba los pisos. If it weren't for the one who cleaned the floors. No hubiera conocido de Jesús. I wouldn't have met Jesus. Pero tú consideraste tu trabajo que era más importante, era but supervisor. You thought that your supervising job was more important. Menos mal estás aquí también. Thank the Lord you're here too.
Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro, mis hermanos? So what's our job? Que Dios me dé poder. Receive power. Para ser testigo, para ser mártir. To be a witness, to be a martyr. Voy a recibir poder que nunca se termina. I'm going to receive this endless flow of power. Voy a recibir el poder de la fuente correcta que es el Padre. I'm going to receive a flow from the source that is the Father. ¿De dónde tú recibes tu poder? So where's your source? Porque tal vez los puedes estar recibiendo de tu propia mente, positivismo. Because maybe you're receiving it from your own mind, positivity. Tampoco trabaja así. That's not good either. Solamente si recibo ese poder del Padre. Only if you receive that from the Father. Porque para recibirlo del Padre tengo que humillarme. Because to receive from the Father, I need to humble myself. Tengo que arrodillarme y postrarme y pedir, Señor. I need to humble myself and ask the Lord. Si soy apto para tu servicio. God, can I serve you? Quiero rendirme a tus pies. I want to put myself at your feet. Úsame, Señor. Use me, Jesus. Por favor, te lo pido. Please, I beg you. Pero decíamos que hay órdenes que seguir. But there's an order that we need to follow. Primero les dijo, quédense en Jerusalén. First he said, stay in Jerusalem. Aprendimos de que tenemos que ser obedientes. We need to be obedient. Y seguir las órdenes del Señor. And follow the commandments. Él les dijo, recibiréis poder. And he said, you will receive power. Porque me van a ser testigos. Because you will be my witnesses. En la ciudad donde tú estás ahora. In the city that you are right now. A los discípulos les dijeron, me van a ser mis testigos en Jerusalén. He said to the disciples, you will be my disciples here in Jerusalem. Es en el lugar donde nos encontramos. It's in the place where you are. Es la ciudad donde Dios puso nuestra iglesia. It's the town where your church is. Es nuestra iglesia conocida realmente en la comunidad. Is our church known in our cities? A veces puede pasar que alguien diga, ¿y dónde está tu iglesia? People could be like, but where is your church? La primera iglesia presbiteriana de Dunel, ahí en la esquina. Dunel, and the one right there on the corner. Yo nunca había oído de tu iglesia. No, I've never heard of it. Tengo que hacer mejor trabajo. I gotta do a better job. Voy a comprarme un megáfono más fuerte. I'm gonna buy a bigger megaphone. Y voy a avisarle a toda la comunidad. And I'm gonna let everybody know. Entonces, tengo que ser testigo ahí en Jerusalén. I need to be a witness here in Jerusalem. Aquí en mi ciudad. Here in my city. Luego tengo que ser testigo en Judea. Then I need to be a witness in Judea. Y Judea es mi contexto más amplio. And that is my broader context. Mi estado. My state. Que yo sea de influencia en mi estado. I need to be of influence in my state. Que mi estado conozca, allá hay una iglesia que se interesa por la comunidad. For my state to know, there is a church that wants my community to allá be allá hay known. Una iglesia que ora por los gobernantes de mi estado. There is a church who prays for the governors of my state. Nosotros no hemos separado el gobierno. We've separated government and everything. Y el gobierno ha tomado posesión de todas los ámbitos del país. And government has taken control over all the atmospheres of government. Porque nosotros no hemos querido a meternos dentro del Capitolio del gobierno. Because we don't want to go in to the governmental system. Pues ¿qué ha hecho el enemigo? So what has the enemy done? Ahí están sentados. They're sitting right todos there. Los que quieren imponer otros valores que son contrarios a la Biblia. Everybody that wants to impose different values that are contrary to the tenemos word of God. Volver otra vez al frente de los Capitolios. Aquí hay una iglesia que ama a Jesús. Here is a church that loves aquí hay una iglesia Christ. Que es temerosa del Señor. Here is a church that fears the Lord. ¿Por qué otras religiones, por ejemplo, decir incluso los judíos o los árabes, porque ellos sí se hacen respetar sus valores? Why do other religions like Judaism or Islam, why do they make themselves be respected in their religions? Porque ellos consideran que sus valores y sus enseñanzas son más importantes que las leyes civiles que les quieran imponer. Because they consider their religious laws to be higher and of greater value than any governmental law. Y nosotros nos adaptamos. But we just seem to adapt. El Señor nos dice que tengo que ser luz en medio del estado. But Jesus is saying I need to be a light. Tengo que ser luz en Judea. I need to be a light in Judea. Y también me dice que tengo que ser luz en Samaria. I need to be a light in Samaria. Quiere decir, el contexto más grande, los estados alrededor de mi estado. And that is an even greater context. That is the surrounding states. Que tengo que orar por el presidente. I need to pray for our president. Que tengo que orar por los senadores. I need to pray for the senators. Influenciar la nación para Cristo. I need to influence the nation for Christ. Y luego dice, hasta
la última nación. And he says, to the ends of the earth. Tenemos que unirnos para influenciar el mundo. We need to come together to influence the world. Dios paró todas las actividades de la iglesia. God stopped every activity of the church. Todo lo que llamábamos normal y que estábamos muy acostumbrados durante 22 años que llevo en este ministerio. Ah, qué precioso servir al Señor, predicar acá desde el altar y ver cómo el Señor está progresando la iglesia. Gracias, Señor. God stopped everything. I've been here 22 years and never have I seen everything put on pause. Pero ahora el Señor nos dice, no estoy contento. But God is saying, I'm not happy. Vayan a sus hogares. Go home. Vayan y evalúen su trabajo. Evaluate your work. Vayan y me comienzan todo de nuevo. Start over. Y me van a ser testigos realmente. And you're going to be my witnesses. En tu ciudad. In your city. En tu estado. In your state. En tu país. In your country. Y hasta el último del mundo. And to the ends of the earth. ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do it? Ahora tenemos que hacerlo a través de todas estas redes. We need to do it through all of these social media platforms. Pero el Señor lo que está diciendo es llamándote a ti, te está llamando a ti que estás ahí sentado. But what God is calling you to do, he is calling you right now. You're the Cuando sitting right Cuando volvamos there. A la iglesia no puede ser lo mismo. When we come back to church, things Tenemos cannot be que usar the same. Estas redes para entrenarte y equiparte. We're going to use these platforms to train you and equip you. Ah, pastor, que yo no puedo ir a la clase de los miércoles de estudio bíblico a las 7 que lo tenemos hasta una hora y media, 8, porque es que yo llego cansado del trabajo. Yo llego como a las 7 del trabajo y oh, no puedo venir. Pastor, I can't go to the meetings and I can't come to the trainings. I get home from work too late. It just doesn't work. Ahí va a estar grabado, ahí va a estar para que lo bajes, ahí va a estar los entrenamientos, vamos a tener profesores que te van a estar entrenando, mentoreando para que seas equipado. Do not worry. We will have it recorded and ready with teachers equipping you so that you can do your calling. A ver, necesito unos voluntarios que van a ser preparados. Oh, allá tengo dos. Gracias, Señor. I need volunteers. Oh, I have two volunteers right here. Great. Aleluya, gloria a Dios. Necesito 30 Gedeones, les We estoy need diciendo. 30 Gideons. Ya uno me dijo, pastor, heme aquí. One already said, here I am. Y esos 300 Gedeones se me van a multiplicar en 300. Perdón, 30 se me van a multiplicar en 300. And those 30 will multiply to 300. Vamos a empezar con lo poquito. We're going to start with small. Pero vamos a creerle a Dios. We're going to believe the Lord. Tienes que rendirte realmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. You need to surrender to the Father, Son, and Holy Spirit. Vamos a terminar esta enseñanza. So for closing, en nuestro proceso aprendimos, el primero era era recordar las promesas. We need to remember the promises. El primer proceso. That's the first process. Segundo, enfócate. Then we need to focus. No te dejes distraer. Don't let yourself be distracted. No deje que lo cotidiano y las teorías de conspiración te desvíen. Don't let conspiracy theories and all that nonsense throw you off course. O los entretenimientos diarios. Or even your everyday worries. Cosas que se están poniendo en el medio y que no te dejan adorar a Dios, eso se está convirtiendo en un estorbo. Things that kind of just pop up and don't let you have that communion time with God, those are distractions. Entonces, no te dejes distraer. So don't let yourself be distracted. El tercero, Third, enfócate en dar gloria al Padre. Give glory to the Father. Y vamos a leer entonces ese pasaje del 9. So now we're going to finish off this Hechos 1:9. Acts 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. After this, he was taken up before their eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them.
Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go to heaven. Qué glorioso estar ahí entre eso. Más de 500 personas que lo vieron ascender a los cielos. Can you imagine that sight? Over 500 people watching him go back to heaven. Llenos del poder de Dios. Filled with the power of God. Creyendo en la promesa. Believing the promise. De que algo poderoso iba a venir sobre ellos. That something powerful was coming upon them. Que iban a estar dispuestos a morir para ir a extender el reino de Dios en todas en todo el mundo conocido. Willing to die to be a witness to of Jesus in the whole world. Entonces este último proceso es enfócate a darle gloria. So this last process is focus on giving glory. Dale gloria al Señor todos Give los días. Give glory every day. Porque el siervo. Because the servant. El cordero de Dios. The lamb of God. El que murió en la cruz. The one who died on the cross. El que se entregó, derramó su sangre por ti. The one who gave his blood. Él merece toda la honra y toda la gloria. He deserves all the glory. Él merece más de lo que le estamos dando. He deserves more than what we're giving him. Él merece más, mucho más de lo que nosotros nos conformamos con darle a él. He deserves more, so much more than what we conform to give him. Iglesia despierta. Church, it is time to wake up. Hace 2000 años atrás la iglesia fue obediente. 120 se fueron al aposento alto. 120 people went up to the upper room. Y estuvieron adorando y adorando, adorando durante 10 días. And they were worshiping for 10 days. Hasta que vino el poder de Dios. Until the power of God came. Porque sabemos que fueron 10 días. And they were there for 10 days. Porque desde el día de la resurrección hasta Pentecostés son 50 días. Because from the day of resurrection until the day Por eso of se llama la iglesia de Pente, que son 50 días Pentecostés. That's why it's called the Church of Pentecost. También se le dice la fiesta de la cosecha. It is also called the feast of the harvest. Entonces el Señor a los 40 días ascendió al cielo. So 40 days after that, after y les dijo, vayan al aposento alto, que allá vendrá la promesa del Espíritu Santo. Wait for me, and y estaban adorando 120 creyendo. And 120 were de esos 500 que vieron ascender al Señor. And from those 500 that saw the Lord, 120 le creyeron al Señor. Only 120 siempre va a ser un puñado. It will always be a no nos desanimemos but don't be discouraged porque no vemos números. Because you don't see numbers. El Señor con esos 120 llenos del poder del Espíritu Santo cambió el mundo conocido. The world changed. Lenguas de fuego cayeron sobre cada uno. Tongues of fire fell on everyone. Sopló un viento recio. And a rushing wind came upon them. Y el fuego cayó sobre cada uno de ellos. The fire fell upon each y salieron por allí de ese aposento alto. And they left that upper room. La orden no era quédense ahora ahí en el aposento alto. The command wasn't stay in the upper room. Salieron con ese poder para ir a ser mártires, para ser testigos de Dios. They left to be martyrs, to be witnesses to Jesus. Y empezaron a hablar en otras lenguas. And they started to speak in different tongues. No es lenguas como decir aprendieron griego, aprendieron en el espíritu el Señor los usaba para predicar en el lenguaje conocido de muchas naciones. It wasn't like, oh, let me learn Greek or Hebrew. No, the Spirit enabled them to speak different tongues of Ellos the native no people. Ellos no sabían esas lenguas. They had no idea what they were speaking. Dios llenó de esas lenguas terrenales. But God enabled them to speak para ir a predicar el Evangelio. To preach the gospel. Dios puede hacer esas obras a un día. God can do that today. Él nos puede dar esas lenguas para predicar el Evangelio. He can give us those tongues to speak sin ellas, the gospel. Sin ese poder no puedo hacerlo, mis Without hermanos. His power, I can't do anything. Señor, dame mil lenguas, dice un himno, para alabarte, Señor. There's a song that says, God, give me your tongue so that I can sing your praise. Dame mil lenguas para adorar tu nombre. Give me 1,000 tongues to speak your praise. Lléname de tu Espíritu Santo. Fill me of your spirit. Porque no puedo más, Señor. Because I can't alone anymore. No me puedo quedar sentado. I can't be seated no anymore. Puedo hacer lo mismo que yo hacía antes. I can't just keep doing the same thing. Dame that propósito. Give me purpose. Dame la brújula, Señor. Give me your compass. Dame el norte. Give me the true north. Para hacer la voluntad. To do your will. Recibiréis poder. You will receive power. Para que me seáis testigos. So that you will be my witness. En
Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria, in Samaria, y hasta lo último de la tierra. And to the end of the si earth. No has recibido a Jesús, if you haven't received Jesus, como tu Salvador personal, as your personal Savior, hazlo ahora. Do it now. Es una hermosa oportunidad. It is a beautiful opportunity. El domingo de Pentecostés, Sunday of Pentecost, año 2020. 2020. Recibí a Jesús como mi Salvador. Jesus as my Savior. Le pedí al Espíritu Santo, dame a conocer a Jesús. Ask the Holy Spirit, reveal ayúdame. Jesus to me, help me. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Por morir en la cruz. For dying for me. Por limpiarme de toda culpa. For freeing me of all my guilt. Pon mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Yo te esperaré, Señor. I will wait for you. Hasta que tú vengas. Until you come back. Gracias, Padre. Thank you, Lord.